Pero lo que quiero que entiendan es que si no, si decimos que no hay un conflicto armado interno, se restringe la capacidad de operación de nuestras fuerzas. Y el presidente Uribe, y quien fue su ministro de Defensa, hoy presidente de la República, este servidor de ustedes, y los señores comandantes, nos vamos derecho a la cárcel. Porque si no hay conflicto armado interno, entonces no podemos bombardear a los jefes de la guerrilla, a los campamentos guerrilleros, bajo el ámbito de los derechos humanos, eso está prohibido. Bajo el ámbito del derecho internacional humanitario está permitido. Entonces, si decimos que no hay conflicto armado interno, allá nos vamos para la picota, el presidente Uribe, los señores comandantes y este servidor. Quiero que ustedes entiendan eso, que esto presupone que estamos equiparando la guerrilla con la fuerza pública, para nada. Si hemos venido llamándolos narcoterroristas porque son unos narcoterroristas, trafican en droga y hacen terrorismo y van a seguir siendo utilizados, señalados como unos narcoterroristas. Acuérdense que el presidente Pastrana, con todo y el caguán, logró que Europa y Estados Unidos los incluyera en la lista de terroristas. ¿Por qué? Porque hacen terrorismo. Ahí no estamos equiparando de ninguna forma a nuestra fuerza pública, a nuestras fuerzas armadas, que mantienen además, gracias a Dios, el respeto y el respaldo de toda la población colombiana con estos narcoterroristas. De ninguna forma los estamos equiparando. Y otros dicen, no, que es el primer paso para la declaratoria de beligerancia. Eso no tiene ni pies ni cabeza, no sé de dónde sale ese argumento, que además el concepto de beligerancia es un concepto obsoleto, ya no se utiliza en el derecho internacional, la última vez que se utilizó fue con los sandinistas, por allá en los años 70, es un concepto que ya todo el mundo dice que no tiene ninguna validez. De manera que yo no entiendo realmente por qué surgió esta discusión. Yo espero que el país tenga claro que aquí no hay ningún cambio frente a lo que veníamos haciendo en el pasado, que la contundencia con la cual vamos a atacar a esos grupos narcoterroristas seguirá igual o mejor, más. Porque perdóneme la falta de modestia, pero si alguien sabe de cómo enfrentar a esos grupos es este servidor, que ya hemos demostrado, gracias a las Fuerzas Armadas, cómo les podemos pegar donde más les duele y donde más efecto hace, y seguiremos con toda la contundencia del caso.